¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto y último capítulo de la primera temporada de Primera Ronda desde Casa Estadio. Comentamos desde ya con el hashtag Primera Ronda Seleccionadas y hashtag también Hablemos de Fútbol Femenino. Hoy tenemos un capítulo especial, un capítulo de selección. Seleccionamos a tremendas panelistas, ustedes ya lo saben, pero también seleccionamos a tremendas invitadas para finalizar como corresponde este 2021. Muchachas, Coco, ¿qué tal? Todo bien, contenta por todo lo que ha pasado. Feliz Navidad, saludar a la gente también que celebró esta hermosa fiesta en familia. Y qué mejor que terminar este año con este programazo de Seleccionadas. Javiera Kurt, ¿cómo se portó la viejita pascuera? Ya siempre como que el viejito pascuero que regala y resulta que está terrible apretado. No, imagínense, pues más que primera Navidad ya con la feñita entre nosotros, así que fue muy linda fiesta en familia para mí. Es el regalo más grande, ¿no? Hartos regalos me dejó este 2021, pero sí, es el más grande de todos, haber hecho terminado histórica, el tetra y podemos seguir. Primera ronda, obvio. Primera ronda también. Coco, hazme una cortina de viejo pascuero, por favor. Porque aquí también vamos a regalar, por ser el último capítulo de esta primera temporada, tenemos para ustedes un regalito de Volkswagen, así que solo tienen que sacarse una selfie viendo este programa y arroba, tienen que arrobarnos en Instagram, primeraronda.tv y arroba B corta W Chile, o V si es que le dicen así a la B corta. O B de vaso, después W, Volkswagen. Bueno, la idea es que Volkswagen está regalando, por supuesto, estas cositas también para permear su sintonía, su preferencia. Porque, bueno, sin ellos tampoco estaríamos hablando de fútbol femenino. Ahora sí, hashtag primera ronda seleccionadas. ¿Qué nivel le metimos hoy día, chiquillas? Terminamos en grande. Coco Estadela, por favor. Bueno, una de nuestras invitadas es una jugadora muy joven. Uno de sus apodos es la pequeña gigante. Además de goleadora de uno de los equipos que ha hecho las cosas muy bien en el fútbol femenino, como lo es Colo-Colo. Así que quiero que le demos un aplauso a Javiera Gress, que nos acompaña, seleccionada también. Muy, muy importante en nuestro equipo. ¿Cómo estás, Javi? Todo bien, todo muy bien. Gracias por la invitación y no, con un poco de calor, pero súper bien. Hoy está caluroso, sí, diciembre, ¿no? ¿Qué irá la otra invitada que viene llegando del frío polar? Así es, porque a todas y todos los fanáticos del Yogur Fútbol Club contamos con también, bueno, una gran seleccionada, una histórica, además una jugadora que, como muchas, dejó la actividad por dedicarse a los estudios y volvió 5 años después para seguir teniendo la marca de ser la más veloz de la selección chilena. Así que nos acompaña Daniela Zamora, un gustazo que estés acá con nosotras. Muchas gracias. Dani, bienvenida a la Casa Estadio. Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias por la invitación y que lo pasemos muy bien. No, gracias a ti. ¿Cómo te pilló este fin de año? Bien, la verdad, un año cargado de muchas cosas positivas y feliz por este fin de año que se ha dado. Javi, ¿y a ti qué tal? No, me sorprendió gratamente. Sacó una mejor versión de Javiera Gray y no, estoy súper feliz y ojalá el próximo año ya venga una versión mucho más mejorada. Y esa versión, antes de irnos ya de lleno en lo que va a ser La Roja, para ahí los fanáticos que están escuchando, ¿va a ser una versión que sigue en Colo-Colo? Sí, el próximo año ya creo que por 2 temporadas ya sigo en Colo-Colo, pero ojalá sea mejor año que este. Y por el lado de Daniela Zamora, ¿qué se viene? Indefinido. Sí, indefinido. ¡Vamos a hacer un saludo! Me está abriendo la puerta. Vamos a hacer un saludo entonces. Carlos Vélez está llamando, ¿no? Oye, yo quería, no sé si sabían, pero la Dani tiene el récord en velocidad más rápida que los hombres que juegan en el campeonato nacional y en las mujeres.
¿Lo sabías? No. Así es. No sé exactamente cuánto es la velocidad, pero sí tienes la mayor velocidad en el juego, al menos en el fútbol nacional. De verdad, no tenía idea. Sí. Así que vamos a hacer esa entrevista. Me equivoqué de puerta entonces. No, oigan, quien sí agarró vuelo este año fue la selección chilena. Bueno, estamos aquí para hablar de La Roja. Considerando que vivió un año bien especial, chicas, no sé cómo lo sintieron ustedes, porque fue un año cuyo objetivo partió por tener el cupo a los Juegos Olímpicos, pero también después de un 2020 bastante extraño, sí. Algunas incorporaciones, también lesiones. ¿Cómo ustedes describirían en pocas palabras este 2021 para La Roja? Para mí fue un año muy provechoso con la selección. Últimamente he venido siendo titular, entonces estoy feliz por eso y creo que nos sirvió mucho este año para crecer a nivel colectivo. Yo creo que ha sido también un año como de transición. Nos tocó obviamente vivir el sueño que teníamos todas de jugar un Juego Olímpico. Y después de eso empezar un nuevo proceso, empezando a jugar con equipos de Latinoamérica, con rivales que nosotros tenemos que proponer, y creo que esa transición nos costó un poquito al principio, pero que ya con el último torneo que hicieron en Brasil estamos consiguiendo ya el juego que queremos y ojalá seguir por ese camino. Oye, Dani, bueno, hablando también de ese cambio que tuvo y después ahí responde la Javi, ¿qué cambios crees que tuvo la selección? Tomando en cuenta lo que pasó en el 2020 y este año ya 2021, el repechaje, los Juegos Olímpicos y bueno, la última fecha ya que también fue muy sorpresiva. Yo creo que hemos ganado mucha experiencia, hemos estado en las mejores competiciones del mundo que podríamos haber estado y ahora esa experiencia la tenemos que plasmar en la cancha con los rivales que deberíamos ganarle y mostrar eso que hemos crecido durante estos últimos años. Claro, porque es importante, Javi, y quiero hacer como un pequeño paréntesis, porque si pudiésemos marcar el año de la selección, como hacer una línea de tiempo, están todos los amistosos preparatorios, ¿no? Al repechaje de los Juegos Olímpicos. Sí. Después está el repechaje, los Juegos Olímpicos, este amistoso contra Colombia, que creo que también fue importante para tomar algunas decisiones. Y Uruguay también. Que Uruguay también, esa doble fecha amistosa, y ya después el torneo en Brasil. Ahora sí, respecto a la pregunta de la Copa. Es que por si la gente estaba perdida. Contextualizando. Es que sí, por si alguna persona nos está escuchando y estaba medio perdido en este 2021 y no sabía. No, creo que los partidos que tuvimos después de los Juegos Olímpicos nos costó volver como a tomar el ritmo que teníamos antes del Mundial, como físicamente, y creo que ya como que hicimos el cambio de chip en el campeonato que tuvimos en Brasil y se notó el primer partido que tuvimos mucho más el balón, que como equipo estábamos más unidos, entonces yo creo que eso fue muy importante y eso nos va a servir de aquí en adelante. Sí, porque, bueno, esto que hablaba la Grace un poco, es como se venía jugando de chico a grande con los grandes rivales que se están teniendo, Juegos Olímpicos y el repechaje también, para enfrentarse a Colombia en un terreno que era complicado, era mala la cancha, sí, pero ahí se va a jugar la Copa América el próximo año y ahí es donde hay que agarrar el cupo para el próximo Mundial. Entonces ver este equipo, esta selección, jugando quizás con un equipo que tú pensabas que te iba a pasar por encima, pero no fue así en el primer partido. No sé cómo lo recuerdan ustedes o cómo lo vieron ustedes, pero es muy distinto y es a lo que hay que prepararse ahora. Hablando de los Juegos Olímpicos, ¿tú dices Gran Bretaña, Canadá, como eso? ¿O estás hablando de lo amistoso? Sí, la verdad era muy distinto. En los partidos de preparatorios de los Juegos Olímpicos y en los Juegos Olímpicos, nosotras no teníamos nada que perder en el fondo. Íbamos a hacer lo mejor posible, obviamente con las ganas de ganar y con las ganas de haber pasado la segunda fase. Pero obviamente hay un cambio de chip, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de plasmar todo esto en la cancha y la responsabilidad de hacer un buen fútbol y tener el protagonismo del partido y obviamente sí o sí ganar los partidos. Bueno, fuera de lo que es futbolístico en este caso, personalmente me imagino que fue una experiencia inolvidable para las dos, sobre todo estar en un Juego Olímpico, ser histórica y todo lo que pasó previo Mundial. El documental. El documental, por supuesto, históricas que todavía pueden verlo. No sabemos, no importa. Pronto noticias, pronto noticias. Tienen que seguir en eso. Pero, anexo a todo eso, y sobre todo tú, Javi, que
bueno, tuviste un crecimiento, tu club, estuviste en Curicó, ahora llegaste a Colo-Colo, un equipo grande, la selección también se te ha ido viendo tu desarrollo. ¿Cómo fue vivir esta experiencia? Los Juegos Olímpicos, el Mundial, todo lo que ha pasado en verdad contigo. No, como lo decía, después del Mundial es algo que todavía no puedo como asimilar. Yo creo que ya estos últimos días del año, yo creo que voy a pensar más sobre eso, pero lo disfruté cada día que estuve allá, cada minuto que me tocó jugar lo disfruté al máximo y siempre entregando lo mejor de mí porque era un sueño para mí, la verdad. ¿En algún minuto sintieron que se sintieron un poco cansadas? Y lo digo porque José Letelier en un punto también señalaba que no tenía muchas jugadoras de dónde echar mano a nivel competitivo, porque es diferente pasar por un proceso mundialista donde muchas agarraron roce frente a selección internacional, estuvieron mundial, partidos amistosos, y ustedes ya vieron que es completamente diferente a la realidad que se vive en el campeonato nacional al momento de medirte, o sea, recién en la parte de playoff frente a las mejores y tener ese roce. Llegó un minuto en el que ustedes dijeron como, ¡guau! Como está difícil, uno, renovar la esperanza, las motivaciones, porque también pasaron tiempo sin vacaciones. ¿Cómo lo vieron así, como honestamente entre nosotras, como que llegó, sintieron que llegó el desgaste? Yo en lo personal creo que sí. Me sentí en un momento muy cansada. Físicamente y también mentalmente, obviamente tiene un estrés participar en un mundial, participar en un juego olímpico y toda esa presión que se siente estando ahí también te pasa la cuenta, y creo que parte de eso se vio en la fecha FIFA de Uruguay y de Colombia, pero claro, es momento de cambiar el chip, de agarrar energías, porque ya se viene una competencia en julio y tenemos que estar lo mejor preparadas para eso, porque el objetivo sí o sí es volver a clasificar a todos. No, sí, también a mí me pasó, últimamente también me está pasando que me siento como muy cansada físicamente, pero también tengo muchas ganas de seguir jugando, de seguir estando en la selección, de seguir haciéndolo bien y ojalá es que estas fiestas que se vienen ahora nos sirvan para llenarnos de energía, de recargarnos con la familia y después ya el 2022 ya volver con todo. ¿Cuál fue el partido que más les gustó del año? Uf. Así con la selección que dijeron, en este partido este estuvo bueno. Hayan perdido, me acuerdo ganado, del de Alemania antes de los Juegos Olímpicos. Qué bueno. Oye, fue partidazo, sí, coincidimos. Sí, y de los Juegos Olímpicos con Canadá creo que también tuvimos un buen partido y podríamos haber sacado un mejor resultado. No, a mí me gustó el primero que jugamos con Venezuela en el torneo. Creo que me gustó porque volvíamos a ser y a tener nuestro juego que nos había caracterizado antes del Mundial, y creo que me quedo con ese. El torneo de ahora, el de Brasil. José Letelier dijo a propósito de eso: nos propusimos reencontrarnos con el juego de Chile en sus inicios. ¿Ustedes sentían que se había perdido y por qué? Por lo que decía la Ja, tal vez eso de mucho jugar de chico a grande, de que no nos goleen, preocupémonos de defender, que es algo lógico. Pero sí sabíamos todos y todas quienes las veíamos decir como esta selección puede ir a más también. Sentían así, es así como, pero podemos ir para adelante también, ¿no? Sí, obviamente nos pasó la cuenta quizás haber jugado con equipos tan buenos durante tanto tiempo, que íbamos de equipo chico, y hacer ese cambio de chip, esa mentalidad de ahora ser protagonista, obviamente te pasa la cuenta y por suerte ahora en este último torneo pudieron volver al juego que queríamos. Pucha, por eso lo digo como el partido que más me gustó, porque nos volvimos a encontrar con el juego de posesión que tenían antes las chiquillas, de las que vienen jugando más años juntas, no tanto el pelotazo, de no tanto de defendernos, que en el Mundial o en los Juegos Olímpicos íbamos más a eso, y creo que por eso también, como vuelvo a decir, me quedo con ese partido. ¿La Roja llega a Nueva Zelanda y Australia 2023? Sí. Seguro. Sí. Es muy seguro. Me encanta. Bueno, referente a eso y a los resultados que tuvo la selección, que igual este año, claro, se jugaron los Juegos Olímpicos, la Dani se acordaba del partido con Canadá, que finalmente terminan ganando, sí. Además, que un partidazo también, sobre todo, y el de Venezuela, que fue muy distinto a lo que se venía mostrando, y que se comentó, y nosotros también lo hemos hablado, tiene que ver mucho a lo mejor con el recambio que se hizo en la selección,
y saber qué opinan ustedes de esos cambios, del recambio que debería tener la selección, porque llegaron, volvieron nombres, se notó una diferencia también en el juego. No sé qué pasa, qué les pasa a ustedes con eso, con esa situación. La verdad, era algo que necesitamos un plantel más grande, jugadoras nuevas que lleguen con nueva energía y también obviamente jugadoras que vuelvan nos aportan, todas nos aportan. La Cote Roja. Y hablemos del retorno de Cote Roja. Crea una competencia interna que es súper buena para subir el nivel y creo que era lo que necesitamos en ese momento. Eso sí, comparto lo que dice la Dani, la competencia interna siempre es buena para no bajar el rendimiento, para siempre tener más cambios cuando, no sé, una compañera está cansada, una compañera no puede más, ya se necesita que la otra que entra esté al mismo nivel. Entonces, obviamente es bueno ir teniendo más compañeras a un buen nivel. ¿Cómo es? Porque yo te iba a preguntar, Javi, porque claro, uno dice... Llegan recambios y todo, pero tal como te presentaba la Coco, tú eres de las jugadoras jóvenes de la selección. Tú eres parte del recambio, pero lleváis harto más rato que las que están entrando recién. Entonces, ¿cómo ha sido, cómo te sentís tú ahí? Si quizás como de las jóvenes o más de con experiencia, ¿cómo es esa experiencia dentro de la Roja? No, me siento una de las que está aprendiendo, de las chiquillas, claramente, como dices tú. He estado en el Mundial, gracias a Dios, estuve en los Juegos Olímpicos, estuve en Copa América. Igual tengo como su poquito de experiencia, entonces cada niña que llega intento yo ayudarla, porque igual entre más jóvenes nos conversamos más y todo eso, entonces... Hace TikTok. Las más jóvenes, la Dani mira más largo. Me mató. Típico que tú llegas a una selección donde ya todas se vienen conociendo y uno llega ahí como pollita, pero por eso siempre intento como ayudar en ese sentido, como a incluir a las niñas que vienen recién llegando. Igual lo hicieron en su momento, porque bueno, obviamente en todos grupos hay más subgrupos y recuerdo que para época de preparación al Mundial estaban como el Team Chile, que eran las que jugaban en la liga local. Y ni siquiera, bueno, en ese tiempo estaba la Javi Toro también, sí. Donde, bueno, de ahí se hicieron muy cercanas y ahora son como pote calzón, puño y mugre, sí, como quieras. Sí, por eso te digo que hay veces que a las niñas que vienen, o sea, a las más chicas les cuesta mucho incluirse, porque las chiquillas se conocen hace mucho tiempo, vienen jugando mucho rato juntas, entonces como uno llegar y meterse igual es como... O sea, yo no lo hago por respeto a toda la trayectoria que ellas tienen. Y por eso, como te digo, siempre intento apoyar en ese sentido. Intento como mi experiencia para las niñas que vienen, ayudarlas a incluirlas. Claro, porque si uno ve, bueno, las nóminas de José Letelier claramente han variado. Él llegó a mediados de 2016 a dirigir a la Roja Femenina. Antes también tomó... A enfrentar el desafío. Antes de eso también estuvo con la Selección Femenina Sub-20. Bueno, antes de eso en Colo-Colo, etcétera. Y claramente recurría a las jugadoras que él más conocía, que era principalmente a las de Colo-Colo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la nómina de la Copa América 2018, que uno siente que no ha pasado nada, ya que se viene la próxima Copa América. Son una pandemia, Mundial, Juego Olímpico, hartas cosas. Ya las arqueras no han cambiado mucho. Bueno, la Tiane, la Ñata, la conocemos. Y la Caro Armijo fue nominada a esa Copa América de defensa. La Jefa, la Chío Soto, Ámbar Soruco, Fernanda Pinilla, Camila Sáez, Geraldine Leighton, Suelen Galás. Ahí vemos, por ejemplo, ya, vamos, estamos improvisando. Vamos al toque, línea por línea. ¿Cómo se ha renovado la defensa? Porque también recordamos que al momento de preparación del Mundial, la Carla Guerrero estaba lesionada. Entonces, vamos todas de central. Dani Pardo central, Solen Galás de central. Y ahora hay más alternativas. ¿Cómo han visto el recambio en la línea defensiva? Sí, tenemos muchas más alternativas. Ahora también hay jugadoras que no eran defensivas, como la Rosario, que ahora también está jugando de lateral. Que... La Rosario, vamos a hablar de la Rosario. No, de la lateral derecha, ese es como un tema completo. Sí, es verdad. Ahí está. Pero por suerte hay varias jugadoras que lo han hecho súper bien y que le dan más alternativas al profe para el momento de decidir. ¿Sí? Oye, ¿ha costado lo de lateral derecha o no? Harto. Ojalá ahora ya la haya encontrado con la Rosario. Yo creo que lo ha hecho bien, siendo que en su posición ha demostrado que tiene ganas y eso es lo más importante.
Sí, por otro lado, lo que nunca pasa, o hace unos años atrás era muy poco común tener a tantas zurdas disponibles, porque el lateral izquierda está, pero regalada de cariño. Yo ahí igual siempre tengo mi queja, porque yo desde el amateurismo máximo, digamos, siempre he sido diestra y siempre jugué de lateral o volante por la izquierda. Entonces me cuesta que las zurdas les cueste tanto por ir a la otra banda. Hoy en día que estamos viendo un fútbol con hartos más zurdos, tanto el fútbol masculino como femenino. Ahora, el tema de la lateral, ¿cómo creen que les ha afectado el juego? O si creen que les ha afectado o no. Porque vemos que precisamente por la zona de los costados son las principales armas de ataque que a veces tienen los equipos, más todavía cuando los equipos son cerrados y eso. Pero ha sido una búsqueda constante. Estuvo, bueno, la Vale Díaz, dentro de esa órbita, Suelen Galás, la Nay, que es tremenda volante de contención. Me encanta verla en su lugar de contención. Pero que en este apuro también lateral por derecha. Lo mismo pasó con la Feña Ramírez, que también recién la vimos de central y también. ¿Por qué creen que ha costado? Y aparece la Rosario Balmaceda, delantera, y dice, no, aquí yo voy a jugar de lateral. O sea, Letelier le dijo, usted juega de lateral. Y fíjate que a mí me sorprendió para bien. Al principio fue como, ¿qué está haciendo? Y después como, ah, mira, interesante. Yo creo que el profe, por el tema de la velocidad, la puso ahí, porque las delanteras de todos los equipos son muy rápidas. A nivel sudamericano también nos dimos cuenta, las delanteras de Colombia. ¿Qué? Oye, era... Está bueno el café. Sí, con una cancha que no se daba mal, nada. Se corrían igual, que era lo peor, entonces... Pero no, yo creo que la Rosario lo ha hecho bien. Obviamente no es su puesto, entonces le cuesta algunas cosas, pero a mi parecer también me sorprendió gratamente. Pero ojalá lleguen laterales, para que la Rosario de mitad hacia arriba también hace mucho daño. Pero yo ojo que algo que se repitió después en Santiago Morning, como que la profesora María Pri, mientras estuvo, vio cómo se desempeñó la Ro en esta posición y también empezó a tomarla y a usarla en esa posición en Santiago Morning, que era delantera bruta. Y bueno, sí, yo creo que también ha sido un... Ahora, el tema es, ¿le gustará esa posición a la Rosario? Claro, pasa que también te quedas sin recambio, entre comillas, porque ya es una jugadora que está reinventando en una posición y otra lateral por derecha. ¡Ah, bueno, está la Monseta! ¡Qué injusta con la Monseta! Montserrat González, sí, que también es de estas jugadoras jóvenes que se han ido metiendo ahí por los palos. Al menos tiene ese recambio, así que bien. Ya, voy a avanzar, porque estamos repasando la nómina de la Copa América a ver cómo ha cambiado hasta hoy. Yo me estaba yendo al 2016, pero creo que ha pasado caleta. Han pasado muchos años y vamos a tener que ver muchas cosas. Ya, la Chile: Claudia Soto, Karen Araya, la Paloma López, Anita Gutiérrez, Pancha Lara. En la zona de volantes. Vemos que son nombres que se mantienen, sí, en general. La Chile nomás sale un poco de la órbita. Sí, y creo que Justin Jiménez de la Juárez está, claro, sí, está apareciendo, está, y como que al menos al profe le ha gustado porque ha repetido. ¿Qué les ha parecido esta zona de volantes? Que es difícil de... Es como cuando uno piensa en la selección también masculina, sabe que son tres nombres. Y en la femenina son tres nombres también. Como, o que van por ahí, independiente que una, bueno, suba o baje. También. Si también. Ahí, si es que juegas de volante, de contención. Si necesitas una tarjeta amarilla, contención, pronto en tu partido. No, de mucha técnica la Nay, me encanta. Pero, ¿qué les ha parecido esa zona del campo de juego y su recambio? Bien, la verdad, ahí obviamente la Karen y la Paloma tienen una experiencia y son una jugadoraza, pero creo que con la incorporación de la Justin y la Naya también, vienen a dar nuevas energías y obviamente están agarrando la experiencia que necesitan para después continuar con la selección. Sí, me uno a lo que dice la Zamora. Es que hay jugadoras como para jugar con diferentes tipos de juego ahora, no es como el que siempre jugamos en Copa América, con las tres volantes y hay más tipos de jugadoras. Tenemos a la Nadia que dices tú que es volante contención y así, que como que le puede dar más libertad a la Karen o a la Paloma y también está la Justin, que es muy técnica y es muy buena, entonces el profe va teniendo más tipos de jugadoras para también jugar con diferentes modelos de juego.
Oye, y respecto a eso, el profe suele, al menos en los entrenamientos, porque quizás no lo hemos visto tanto todavía en partidos oficiales, pero hacer, buscar otras formaciones, variar un poco el 4-3-3 y ir viendo según el rival o según el partido. Yo siento que sí, hemos probado varias formaciones y creo que también la chiquilla y yo nos sentimos cómodas y creo que eso también es bueno para, como dices tú, para los diferentes rivales que nos vamos a topar. ¿Se une ahí ese tema de las pruebas en formaciones que ha tenido José Letelier con los partidos que ustedes destacan? Por ejemplo, el de Alemania, con Canadá y tú el de Venezuela. ¿Se muestra ese cambio de formación? Yo siento que sí, sí. Lo voy a hablar por el primer partido que jugué yo en Brasil. Yo era tipo volante 10, pero al momento de presionar era la 9. Entonces siento que ahí vamos cambiando de sistema de juego y creo que también nos sentimos súper bien con eso. Estamos llegando al momento incómodo porque ¿cómo? vamos a llegar a la zona de delanteras. Sí, la zona de ustedes. Porque la Cote Rojas, que en ese tiempo jugaba en el Orca Kamogawa, estaba jugando por allá, la Cote ya jugó en top. Es que la Cote antes del Mundial jugó en todos lados. No sé qué llama. Estuvo como en Praga igual, ¿o no? Sí, estuvo en Praga, jugó Champions. Bueno, Natali Quesada, Yanara Edo, Javier Agres, Yesenia Buenteo, Marjorie Hernández, la Cote Urrutia. Y en ese tiempo, Dani... Estaba trabajando. Todavía no volvía al fútbol. Tú estabas trabajando, todavía no volvías al fútbol. Jugaba en Harcourt FC. Sí. Bien, hecho, te sí. mantuvo. Podemos decir que Harcourt FC mantuvo te mantuvo con el nivel. Bacán. Bueno, cambian algunos nombres. Y bueno, a propósito de hablar de la zona de volantes, no sé, a veces me da la sensación de que quedan un poco frustradas después de los partidos. Pero básicamente porque el balón no les llegaba mucho. Tenían que bajar a buscarlo. Como que la forma de juego que estaba teniendo la Roja no le favorecía, como que uno dijera, no, le han quedado 5 a la Dani o le han quedado 2 cabezas a la chica Eres. ¿Por qué no estaba llegando? ¿Cómo han sentido ese proceso? Que sí. Siento que en Brasil se les hizo mucho más fácil. Sí, lo que pasa es que como nos estamos enfrentando a equipos de un nivel quizás superior en el papel a nosotras, nuestra labor era más defensiva que ofensiva, siendo delantera. Pero era parte del tipo de partido que teníamos que jugar, era ver el rival, ver la jugadora y obviamente nosotras no íbamos a poder salir a jugarle igual igual si no nos metían como Holanda que nos metió no sé cuántos goles. 7. Por si se les había olvidado. Entonces era parte del trabajo que nos tocaba hacer en ese momento y obviamente no nos llegaban muchos balones y los que nos llegaban tampoco eran con mucha ventaja. Pero claro, ahora es parte de la transición que tenemos que hacer, volver a tener harto balón, hartas posibilidades de hacer goles, harta llegada y ahí ya empezar a disfrutar nosotros también los partidos. Sí, pues bueno, a ti no te tocó ahora en Brasil, pero ¿cómo se siente el ya poder volver a ser una delantera que ataque, digamos? No, bien, las ocasiones, creo que nos generamos muchas ocasiones en Brasil, aún nos falta el tema del gol, pero es porque nos venimos como reencontrando con eso, reencontrando sí. con el tener llegada, el tener gol también. Y creo que también es un proceso que ojalá en Copa América ya lleguemos bendecidas con el gol. Fue una buena señal para ustedes el regreso de la Cote Roja y lo digo porque no la vimos durante todo el proceso post-mundial y era una de las delanteras que más goles estaba marcando en el extranjero. ¿Qué les parece ese paso que dio José Letelier? Yo creo que es una muy buena señal de que aquí lo más importante es Chile, que tienen que estar las mejores jugadoras y que si eso es bueno para el equipo, tiene que estar sí o sí. Para mí la Cote es una jugadora diferente, una jugadora que encara y lo hace muy bien. Quizá el tema del gol le cuesta y nos cuesta todo acá en la selección, pero yo siento que la Cote va a aportar mucha experiencia y siempre ayuda a las más chicas, entonces eso también ayuda al equipo. Y llegó en llamas.
sea, la veíamos correr, recuperaba. Sí, ella, es que ella te tiene, así, es muy la Conte, la Conte te es intensa. Mucha energía. Sí. Pero o sea, es que además, entrena muy bien la Conte. Sí. Y es una motivadora también, como no solo dentro de la cancha, sino que en los entrenamientos. Yo recuerdo cuando terminan los partidos y la banca se queda haciendo este empate físico un poco para poder entrenar después todas juntas al día siguiente. La Cote estaba ahí, le tocara haber sido titular o banca, estaba ahí animando a las compañeras o animando desde la misma, corriendo con ella. Para el equipo igual fue bueno emocionalmente, o sea, sabemos, es un deporte colectivo. Todas las piezas son claves. Pero claramente lo que pasó cuando volvió la Cote Roja es que le cambió también el switch. ¿Cómo se vio en el camarín eso? Bien, es como te digo, siempre tiene mucha energía, siempre escucha mucho, aunque seas una de las más chicas, te escucha mucho. Y siento que va a aportar mucho, también es muy alegre, entonces contagia al camarín. Y dentro de la cancha igual, siempre está atenta o a escuchar un consejo o a decirte algo, entonces siento que va a aportar mucho. Qué bacán. ¿Hacen TikTok juntos? ¿Han hecho algún TikTok? Sí, vienen los TikTok. ¿No quieren? Está lesionada. Oigan, las voy a invitar a algo, pero antes les voy a recordar que tenemos un regalo para todos quienes nos están escuchando o viendo a esta hora, una selfie. Una selfie, les pedimos que nos etiqueten @primeraronda.tv, @VW Chile, Volkswagen Chile, y ya van a estar participando para un regalito que nos tienen, porque aquí hashtag hablamos de fútbol femenino y hashtag primera ronda seleccionadas para que comenten con nosotros. Muchachos, tenemos nuestro juego estrella aquí, donde se definen varias cosas. Aquí no se va a definir nada porque en general tenemos jugadores rivales. Y en este caso, o podríamos definir un clásico universitario, un superclásico, fútbol. Pero Dani, sabemos que estás lesionada, así que te vamos a hacer elegir alguna de las tres para que te represente para jugar fútbol con la Javi. No, voy a elegir a la Ja. A la Ja que juega en su equipo, así que ahora me tiene Perfecto. Que representar. Vamos a preguntar a la productora si podemos prescindir del marcador humano. Podemos prescindir del marcador humano porque ese es su rol. Yo soy la conductora. Yo le puedo enseñar a la Dani a ser marcador humano. Dani. No es tan difícil. Perfecto. Sí. Estamos listas. Ya, ¿estás lista para el desafío? Siempre, bueno, siempre. Tú no lo vayas al mal parado. Estamos aquí. Tú representas al equipo. Pero tengo de rival a una de las goleadoras del campeonato. Imagínate. Listo. Vamos para abajo entonces. Con nuestra transición, y ya estamos para el último bloque del último capítulo de la primera temporada, de primera ronda. Desde las boleterías de la Casa de Estadio nos vestimos de rojo porque este va a ser un enfrentamiento entre seleccionadas o casi seleccionadas. Por la parte de la delantera, la chica, la pequeña gigante, Javiera Gress. Y por contraparte, Daniela Zamora, representada por Javiera Kurt. No nos dejen mal. Esto va así, Coco Stadela, las reglas. Así es, manos arriba de la mesa. La que anota pregunta y quien llega primero a los tres gana el fútbol del día de hoy. Recordemos que la Dani va a estar haciendo el marcador humano, sí. ¿Cierto? Dani, muy importante. Así es. Así que, cachipún, ¿quién parte? Aquí, 1, 2, 3. Muy bien. Entonces comienza Jacurt en representación de la Dani Zamora y esto parte en 1, 2, 3, pitazo. Comienza Kurt representando al equipo de Javiera Zamora. Javiera Zamora mezclando todo, mire, ahí se me confundió. Pelota que se fue. Comienza Gress. Este Gress. Uy, ahí en el palo. Y el primero golazo. 1-0 para Daniela Zamora, que va a preguntarle a Javiera Gress. Mi mejor compañera. De concentración, ¿quién es? De la. Mía. La Toco, la Javiera Toro. Sí, es desordenada, sí, pero no, bien. Una que te es desordenada. Sí, pero no, así, y hacemos TikTok, entonces no, está bien. Muy bien, es el 1-0 entonces, a comenzar, así es. Javiera Gress, pelotazo, uy, casi ahí lo tapó. Javiera Kurt otra vez, Gress y gol de la pequeña gigante. Ahora saca. ¿Quién anota? Sí, perdón, sí. Me confundí. Último capítulo, me confundí. Ya estamos. Sí. Estoy de año nuevo. Es que esta de... Si pudiera tener una característica de juego tuya, ¿sería? La velocidad.
super. A ver, más rápido, muy bien. ¿Cómo va el marcador? A uno, muy bien, ahí el marcador, ahí está representando. A ver, ¡corre el autogol, el primero! Mira cómo. Buena decisión haber elegido a Javier. Muy buena, muy buena. Ah, muy bien, muy bien. Lo, ¿en serio? Lo que más me carga es que me digan antes de un partido. Nada, la verdad. Nada, todas las palabras son motivantes. Muy bien, marcador. Bien, ¿cómo va el marcador? Amargos. 2-1, maravilloso, 2-1. Comienza Curro, uy, lo hizo de una. Se vengó, se vengó. No importa. La mejor arenga que me han hecho fue... Fue contra el partido de Santiago Morning, el profe. Sí, no lo puedo decir qué, pero fue esa, fue esa. Partido igual. Bueno, arengando los chumines. ¿Sí? Sí, sí, lo siente, lo siente. Que es lo importante. Marcador 2-2, 2-2 en este último fútbol de la temporada. Ahora sí, aquí se define todo. Va a jugar Gresu, uy, lo quería hacer de primera. Está Kurt representando a Daniela Zamora y ganó. Daniela Zamora. Yo sabía que era buena representante, ¿viste? La jugadora que más le hace bien al camarín de La Roja es... La tiene por toda la experiencia que tiene. Muy bien, entonces termina este fútbol, el último de la temporada. Ganó Daniela Zamora en este caso, en representación ahí de Jacurt. Bonito partido. Bonito partido, muchas gracias Javiera por representarnos también. Seguimos aquí de la Casa Estadio para el último bloque de primera ronda, capítulo final de primera temporada. ¿Qué tal les pareció el juego? Muy bien, bueno, ¿no? Muy bacán. Buena representación. Sí, la Ja lo dio todo, como siempre. Nunca deja nada ahí pendiente. Bueno, estamos llegando al final, último bloque de primera ronda. Hashtag primera ronda seleccionadas. Hashtag hablemos de fútbol femenino. Y se nos viene la Copa América. Julio del 2022. Ahí vamos a estar. ¿Ah? Vamos a ir. Sí, total. ¿Van a ir? Sí, bueno, pues nos trasladamos con Cami Betaca, con Casa Estadio y todo, vamos para allá a instalarnos. La cábala. Todo. ¿Cómo ven a las selecciones? Está difícil. No sé cuál es su sensación desde la Copa América en Chile del 2018 hasta esta Copa América, que me parece que todas las selecciones van a llegar así mostrando los dientes, las garras, todo. Sí, yo creo que va a ser difícil. Todas las selecciones están trabajando muy bien. Y el nivel ha subido el nivel del fútbol femenino en Sudamérica, y esperemos que nuestra experiencia y nuestro nuevo juego se vea plasmado y podamos cumplir los objetivos. No, yo siento que vamos a llegar con mucha energía, muy recargadas, volviéndonos a encontrar con el juego que teníamos en Copa América 2018, y estoy muy segura que nos va a ir súper bien. Y sobre todo porque a Brasil la damos. Brasil siempre marca la diferencia, ¿cierto? Empecemos a hablar como rivales directos de Chile pensando los cupos al Mundial. Colombia. Locales. Las locales para variar. Locales. Finalista de la Copa Libertadores pasada, además, con esa selección casi completa. Sí. En las dos Libertadores. Así que ¿Cómo ven Argentina? Argentina, yo creo que obviamente va a tener un buen equipo. Ya ha tenido buenos últimos partidos, pero yo tengo toda la fe que le deberíamos ganar a Argentina. ¿Y a Uruguay? Tenemos que saber, o sea, como todo uruguayo conocemos el tipo de juego que tienen ellos, entonces yo creo que si seguimos mejorando el tema de posición de balón, yo creo que nos vamos a ver muy bien y debería ser uno de los equipos que deberíamos ganar. Y ojo que en febrero se viene una fecha FIFA, no está agendada o no es oficial, pero sí llegó, está la instancia de que se dé una fecha FIFA con un equipo sudamericano que no se ha jugado, además. ¿Y quiénes son los que quedan? Perú, Argentina. ¿Tú tienes información? Sí, ya. La escuché ahí, lo escuché. Pero date una pista. No sé, es que yo tiré nombre y como que solo me miraban, así que a mí me parece que puede ser Argentina, Perú, por ahí. Yo creo que más Argentina. Me tiré sí, más estaría, Argentina. Hoy jugamos con Colombia, Uruguay, Brasil, estaría. Venezuela. Sí, Venezuela. Sí. Y así como competitivo. Paraguay, Ecuador, Argentina, pero Perú. Viendo la... Bolivia.
faltan caletas. Caletas. O sea, claro, pero si no, hacemos una fecha FIFA competitiva. Claro, sí, pues. Bolivia tiene, creo que no tiene seleccionadas nacionales jugando fuera de Bolivia, tiene una liga que crearon meses antes para tener un equipo para en la Libertadores. Entonces no debiese ser un rival tan complicado, no es competitivo. Creo que la arquera puede ser, ¿no? O es la arquera de Venezuela. Bueno, información mal dada, auspiciada por mí. Pero ojo con la fecha FIFA. No, pero sí, no, se viene una fecha FIFA importante porque ya se empieza a jugar con este otro chip, ¿no? Que es volver a ir para volver a ir para adelante. y bueno, esta selección que tiene que conseguir un cupo al mundial, así que vamos nomás, ¿o no? Oye, Ja, se llenen de goles. Han pasado hartas cosas, han pasado cosas para terminar este 2021. Vimos que María Pri salió de la dirección técnica del Chaco. Sabemos que eso tenía estipulado por contrato. Venía por esta temporada, solo que la temporada se dio como se dio y listo. No fue renovada. Tampoco tuvo éxito en la Copa Libertadores. Pero también hay jugadoras que cuelgan los botines. Sí, así es. Bueno, el caso de Nicole Jan... Sanjen, eso, gracias. No quería pronunciarlo mal. Pucha, es triste nuevamente... Jugadora de Católica. ...de Católica y estar hablando mal de Católica, que es lo que suele pasar cuando uno habla del fútbol femenino, de esta institución que ha hecho todo bien en su rama masculina. Es una jugadora que lleva 13 años en el club según el posteo de mismo Cruzados. Pero yo dejé de jugar en Católica el 2007 y de las que quedan ahora en el club, ella era la única cara que yo sé que jugaba cuando yo estaba ahí. Entonces yo creo que no llegó el 2008, yo creo que llegó antes. Y bueno, el hecho desafortunado, yo tuve la oportunidad de hablar con varias jugadoras que actualmente están en ese camarín para preguntarles un poco qué había pasado con esta jugadora que anunció su retiro. El club estaba al tanto de que se retiraba y no hubo nada para la jugadora. Se hizo una cena de fin de año y las jugadoras tenían preparada una camiseta estampada con su nombre para ella. Ha hecho que las jugadoras se consiguieron con una ex trabajadora de la institución, o sea, ya como se consiguieron esta camiseta, la estamparon con su apellido para regalársela y estaban en este cierre de año y en el club no estaban ni siquiera mencionándola, siendo que, como yo les digo, era la más antigua de toda de todo el equipo. Y ahí fue cuando una de las jugadoras también levantó la mano y dijo: disculpen, yo quiero darnos un momento en esto para hacer mención a esta jugadora, que tenemos este regalo de parte de sus compañeras, no del club, y no puede seguir pasando. O sea, no puede ser que la despedida de parte del club sea un post en Instagram, de verdad que no. Es lamentable, pero son cosas que siguen pasando y que hay que seguir visibilizándolas, porque en esto de que se hace bien las cosas en el fútbol de mujeres, bueno, tuvimos la noticia también de Conmebol, del millón y medio de dólares que va a tener el primer lugar de la Copa Libertadores, que es importante, aumentó la suma 18 veces. Así es, de 85.000 a claro, 1.000.000 y medio. Y 10 veces la del segundo lugar. Y 10 veces la del segundo lugar. No, ahora, sí, no han dicho nada de qué es lo que pasa con el tercer lugar, ni del premio por participar. Los equipos femeninos por participar son 7.500, sí, si no 7, me equivoco. 7, 000, y 7, eso no ha cambiado, 7.500. Dani, Javi, muchas gracias por venir. Tenemos un regalito de parte de nuestros amigues de Volkswagen. Ah, muchas gracias. Una bolsa azul y una bolsa blanca para ustedes. Y pero muchas gracias por acompañarnos. Sí, pueden verlo, sí, pueden verlo, por favor. Ah, qué bueno, una polerita. Polerita. Mascarilla. Mascarilla, todo lo necesario. Otra polera. Está buenísimo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir, gracias a todos también por comentar, por apañarnos en esta aventura de fin de año que ha sido primera ronda, hashtag hablemos de fútbol femenino, hashtag primera ronda seleccionadas, y recuerden que si se sacan una selfie para poder estar participando también ustedes por un regalito, etiquetando @primeraronda.tv y @bwchile, Volkswagen Chile, así que para que nos encuentren en Instagram. Chiquillas, vamos a hacer un saludo porque este es el último programa del 2021. Así que nada, piénsenlo en un deseo, último programa, pero este está haciendo salud. Un salud, pues, ¿cómo está haciendo salud? ¿Cómo se quiere decir unas palabras? Pero cortas, porque estamos sin tiempo. Un saludo por todo el equipo de producción de primera ronda, esta primera mini temporada. Esperamos estar el próximo año con todo y nuevamente, como siempre, también por el fútbol femenino de Chile. Para que sigan. ¡Esa! ¡Salud! ¡Nos vemos! Gracias por tanto. Chao, chao. We'll be right back.